vamos a ver un idiota nadando con tiburones. No, pues pa. Las peleas más extremas del internet. Y un beso de la muerte. ¿Qué hay, YouTube? Antes que nada, mil disculpas, he estado atravesando muchos problemas y muchas emergencias familiares. Por eso la semana pasada no pude subir video de What the Fact Show. Yo sé que siempre digo que todos los domingos van a tener videos de What the Fact Show, pero lamentablemente el domingo pasado no lo pude hacer, así que los compensaré esta semana. También por eso no he estado streameando, así que espero que puedan entender. Ustedes saben que estoy dedicado a estos videos por más de 10 años, así que espero que me entiendan. Pero ya estoy de vuelta para tirarnos un Ruffle Amau. Así que vamos a empezar con este partido de ping pong. ¡Pesa! ¿Qué carajo? ¿Qué tipo de técnica secreta es esa? ¡Es más ridículo que una patrulla gatuna! ¿What the fuck? ¿Tanto tiempo libre hay en el internet que se crea esto? Hay personas que no pueden perder su tiempo haciendo estas tonterías. Si no, pregúntale a este árabe. ¡Por fin alguien le ganó a los helados de los turcos! ¡Ya era hora! Mira su cara de orgullo como si hubiera hecho algo impresionante. ¡Tremendo Virgo! Y no es nada impresionante comparado a ese truco de bicicleta. Tanto que te hace el bueno doblada colgando. ¡Backflip! ¿Qué carajo quiso hacer? Por lo menos el backflip le salió bastante bien. Pero tengan mucho cuidado cuando entren al agua, porque se puede encontrar un tiburón. ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡No push pa! ¡No push pa! ¡Irela! ¡No push pa! ¡Irela! ¡Panipa, panipa! ¿What the fucking fuck? Nunca había escuchado un grito tan Gatorade. Supongo que está justificado. Es un tiburón después de todo. Si fuera yo me meto un Johnny Cage ahí en el agua. Ya me asusté, mejor veamos a esos karatecas. ¡Ouch! Le destrozó todos los websites. Por lo menos lo hizo mejor que esta. ¡Ouch! Por lo menos este niño sí destrozó algo. O sea, los huevos. Y bueno, este otro también. ¡Ouch! Me dolió de solo verlo. ¿Por qué la gente en internet se quiere hacer los malotes? Si ni siquiera saben pelear, solo mira estos. ¿Fucking fuck? ¿Contra quién estaban peleando? ¿Con un fantasma? Esos parecen los puñetes de John Cena. Ni siquiera se tocan. Esto es lo que pasa cuando te quieres hacer el malote en el internet. Porque todo el mundo cuelga sus videos tratando de impresionar a alguien, pero a la hora de la hora hacen esto. Pero si quieres ver una persona mal en realidad, mira a esta brasileira que se está poniendo pegamento en los labios para besar a su marido. Amor, ¿sabía que yo te amo? ¿Sabía? ¿Sabía? Eu quero passar minha vida toda grudadinha em você. Que estranho. Dá um beijo aqui. Não, o que você fez? O que você... Eu não acredito não, Charlene. Nara, o que você fez? Nara, você não tem juiz não. Você não tem juiz não, Nara. Você não... Nara, não puxa não. Você é louca, Nara. Não dá jada não, não dá jada não. Fecha a boca, fecha. Fecha. Nara, por que você fez isso, cara? Pergunta. Não, não puxa não. Horário, por que que você fez isso, cara? Eu não quero te perder. Ai, cara, minha perna. Anália, como que isso aqui vai descolar? Eu preciso jogar hoje. Hoje eu tenho um jogo, cara. Eu tenho campeonato. Você jura que você não vai me abandonar? Que jeito que eu vou abandonar você agora? Meu Deus do céu.
Saia, Nália, saia! Ai, te juro. Não, não, saia! What the fucking fuck? Esta chica se tomó en serio lo de que la muerte nos separe. ¿Cómo le va a hacer eso? El marido ya tiene suficiente con estar casado, estar tranquilo, no está haciendo nada y le hacen eso. Y después te preguntas por qué los niños de ahora están tan raros. Es que los padres de hoy en día están cada vez más perturbados. Como tú también estás perturbado porque no le has metido un peslap a ese botón de me gusta, no te has suscrito al canal y no te has hecho miembro del canal. Como siempre, yo soy Mox, me voy corriendo a ver WrestleMania y nos vemos el próximo domingo. Si no lo sabes, ahora lo sabes. I wore my stick, but not a stick. My teacher said I wore